Muy buenas y emplumadas noches tengan ustedes. Sean bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa que le tuerce el cuello al cisne y cruza el pantano y le arranca la epopeya a un gajo y su plumaje no se mancha. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca en que me iré y hoy tenemos una velada muy especial dedicada a las letras, al mariachi y a la voz de la memoria. Pero sobre todo nuestro programa de hoy está dedicado a nuestra invitada, con quien celebramos sus 90 años de vida. Una queridísima escritora y periodista con una pluma extraordinaria y un corazón del tamaño de su obra. ¡Elena Poniatowska! Y en la música les trajimos serenata con la voz y los sonidos de un mariachi integrado por puras mujeres talentosas. El mariachi femenil Xochitl. Y bueno, ¿qué pasó, Gansito? Ganso, ¿vienes de mariachi? Pero ¿por qué traes camisa de fuerza? ¿Qué haces? ¿Por qué estás todo...? Ah, es el mariachi loco. Ay, ¿qué payasito estás? Monstruo. ¿Podrías llevarte al ganso a un lugar donde no vaya a romper algo? Ay, gansito, tú y tus ocurrencias. Bueno, ahora vamos hasta el cuartel general del teniente Ayata, que está en su televisión antigua para mostrarnos las redes en japonés. Vamos a saludarlo. Hola, Ayata, ¿cómo estás? ¿Teniente? ¿Teniente? Uy, no, bueno, parece que está muy concentrado leyendo un libro de nuestra invitada de hoy, de Lenita Poniatowska. Por cierto, ese está muy bueno porque es sobre la vida de Leonora Carrington. Bueno, de todas formas, ahí aparecen nuestras redes para que nos escriban y los leeremos con muchísimo gusto. Y también saludamos a los músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín, nuestros Led Zeppelin. ¿Cómo están, amigos? Mal, Fer, pero no es tu culpa. ¿Y ahora qué, Pacho? Pues resulta que fuimos a tocar a unos 15 años. Ajá. Y nos pidieron puras canciones de Maluma. ¿De Maluma? Híjole. Supongo que debe ser un insulto para ustedes que son músicos de conservatorio, pues que les pidan esas canciones, ¿no? Claro que es un insulto, Fer. ¿Maluma qué? Todos sabemos que Bad Bunny es el artista. Los demás son meras imitaciones. Bueno, pero haya de ellos y sus malos gustos. Sí, Javier, pero también tienes que ser un poco más abierto. ¿Qué me dices de Daddy Yankee? Tangana, bueno, hay otros, el mundo no nomás es Bad Bunny, pero bueno, en fin, gracias Javiolín, ahora sí es momento de presentarles a un grupo de mujeres que rompieron el molde para tocar música de mariachi desde hace más de 30 años, con ustedes, el mariachi femenil Xochitl. ¡Uy! Por el zoológico, oigan lo que me pasó, iba caminando.
El mariachi femenil Xochitl, bienvenidas a Me Canso Ganso. Creo que no me voy a poder quitar en años el estribillo del osito, osito, sopola, osito, osito. ¿Cómo estás, Ramona? Bienvenida. Bien, preséntanos, gracias. Al mariachi, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a presentar de allá para acá, de mi izquierda a mi derecha. Tenemos ahorita a mi hermana Concepción, que le gusta mucho que le digamos Conchita. Hola, mucho Conchita. Mucho gusto, mucho gusto. Y luego enseguida tenemos en ese más grandote, que es el guitarrón, tenemos a... Yasmín. Hola, Yasmín. A Yasmín. Y tenemos allá en la parte de atrás en la guitarra a Marisol. Hola. Hola. Luego enseguida tenemos en uno de los violines a mi sobrina Nadia Ivette. Y enseguida tenemos a Adriana en el otro violín. Y uno más, tenemos a Jenny Jiménez. Hola. Y acá en la del osito polar es Megan Jocelyn. Hola. Hola, bienvenidas, bienvenidas todas. Y bueno, gracias. Yo soy Ramona, ya lo dijiste. Ramona, cuéntanos, ¿cómo surge el mariachi femenil Xochitl? ¿Cómo surge? Híjole, pues está muy larga la historia, pero bueno, más que nada es por el gusto tan fuerte que hay en nuestra familia por la música. De ahí pues nació la idea de hacer un mariachi femenil, porque sí, ya tenemos bastantito, ya este... Yo creo que se me nota los años, ¿verdad? No. La verdad, no. La música como que rejuvenece. Ah, bueno, eso sí, ahorita me siento bien joven. ¿Cuántos años lleva el mariachi? Mira, pues, darle la cuenta. Desde el 82. No, desde pues ya llovió. Claro que ya llovió y volvió a llover. Pero desde entonces nada más estamos mi hermana y yo. Uh-huh. Somos las pioneras del mariachi. Las que seguimos aquí en el mariachi tratando de mantenerlo. Y pues hemos ido integrando con el tiempo más personas, otras pues ya se han ido y han regresado otras. Y así hemos estado, y otras, ya sabes cómo y otras, son las agrupaciones. Son un mariachi insólito porque, bueno, si uno va, por ejemplo, a la Plaza de Garibaldi, pues ve puros grupos de hombres. Mariachi es el clásico mariachi mexicano, ¿no? Pero verlas sí. A ustedes pues emociona mucho porque pues es la misma música, la misma energía, pero una sensibilidad femenina. Ajá, muchas gracias. Pues sí, de hecho la plaza es un lugar muy bonito, pero sí, pues ahora sí que la mayoría son caballeros. Sí hay damas ahí también uh-huh. tocando la música, pero la mayoría pues son hombres y pues más para andar ya en ciertas horas de la noche, pues ya como que ya no. Sí, nosotras de hecho pues no nos hemos querido nunca acercar a la plaza, a pesar de que tenemos tantos años. Ajá. Bueno, nos acercamos a comprar botonaduras, aceites y todo eso. Pero sí. Ahí se echaron la lagunilla. Unos mezcalitos al tenampa. No, y aparte, ¿qué tal si nos corren los mariachis de ahí? Luego son medios especiales. No, pues ya, mariachis contra mariachas contra mariachos. Y, no, yo creo que van a tener necesariamente que ir surgiendo más músicas como ustedes de esta música tradicional mexicana tan hermosa, porque además sí. Pues agarra toda una onda distinta. La canción del osito, 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 sopolar, cuéntanos un poquito cómo surgió. Mira, el osito polar ahora sí que ya es viejo, igual que yo. Porque ella la compuso, por eso. Mira, el osito polar surgió por una noticia que salió en la radio hace muchos años. Yo escuché que dijeron, se escapó un oso polar de Chapultepec, y pues tengan cuidado y cosas. No sé si recuerdan esa noticia, porque tiene muchos años. Entonces, pues, como a mí me empezaba a gustar componer, empecé a pensar que si me encontraba con el oso polar y todo eso. O sea, mi imaginación voló y todo okay. eso. Y nació la canción del osito polar con esa noticia. Pues es una gran canción, es uno de sus éxitos, la verdad. Muchas gracias. Muy coreada, muy cantada por la gente que la sigue. Y bueno, vamos a escuchar más música del mariachi femenil Xochitl. ¿Tienen alguna presentación próximamente? ¿Dónde puede la gente escucharlas, contratarlas incluso? Cuéntanos un poquito. Hacemos muchos eventos particulares. Estábamos haciendo algunas giras que, gracias a Dios, pues ya tenemos el gusto de haber visitado 5 países.
Pero pues después de la pandemia, pues ya sabemos todo cómo... Apenas empieza a reactivarse la vida. Otra vez apenas. Entonces, pues ahorita lo que tenemos próximamente es una actuación en un colegio, por allá por el lado de Toluca. Muy bien. ¿Y sus redes, tienen redes sociales para contactarlas? Sí, no me las sé de memoria. Bueno, pero búsquele Mariachi Femenil Xochitl y ahí se lo van a encontrar. En Facebook estamos como Mariachi Femenil Xochitl. En Facebook, Mariachi Femenil Xochitl. En TikTok como Mariachi Femenil Xochitl también. Y en Instagram igual. Ah, entonces en Instagram y Facebook están así. Igual. Bueno, pues ahí para buscarles, pero de todas formas vamos a escuchar más canciones aquí en Me Canso Ganso, así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, que es muy especial, porque además estamos celebrando a la gran Elena Poniatowska, entonces es una noche de celebración, de fiesta. Muchos saludos para ella. Muchos, ya tuvimos muchos. El gusto de ir a dar serenata con ella. Con ella, no, a Monsi Vais le dimos serenata. ¿Le llevaron serenata a Monsi? Sí, sí, cuando pues sí. Nos acompañaba todavía. Ah, aquí, qué padre. Pero ¿y cómo sí, reaccionó el Monsi? No, pues lo levantamos hasta salir. Estaba durmiendo, lo levantamos. Le dimos mañanitas. Hasta los gatos se despertaron. Todo salió con todo y gatos. Salió con todo y gatos. No, pues qué buena historia. Pues bueno, quédense con nosotros, vamos a escuchar más música más adelante y ustedes quédense aquí en Me Canso Ganso, que todavía se va a poner muy bueno. Buenísimo. Gracias. Sí, señor. Sí, señora. Bueno, pues ya estamos en una de las secciones más atormentadas de la televisión mexicana, La Cuesta de la Vida, con nuestra querida Tatiana Vallar. ¿Cómo estás, Tatiana? Ay, bien, pues contándote, figúrate lo que se me pasó la otra vez. ¿Y ahora qué te pasó? Iba yo en el metro y que se acerca un señor bien amable, ajá, que traía mucha prisa por volver a su lugar de origen, así que me vendió su billete de lotería premiado. O sea, se ganó la lotería y te quería vender su billete. Sí, porque no tenía tiempo para cambiarlo, básicamente. Ah. Sí. No, y no se lo compraste, ¿verdad? Pues esta vez fíjate que no se lo compré, Fer. Vaya, Tatiana. Sí, si algo he aprendido durante este programa es que se pueden querer aprovechar de hermanas buenas como la mía. Así que en vez de comprárselo a él, le pinté un dedo, uh-huh, y me fui directamente a mi puesto de lotería más cercano. ¿Y qué crees, Fer? ¿Te sacaste un reintegro o algo así? ¡El gordo, Fer! ¿Te sacaste el gordo? ¡Este me lo saqué! Inicia mi nueva vida de rica, Fer, donde ya no tendré básicamente que trabajar. Así que muchas gracias. ¡Qué maravilla! Y como me compré un yate, pues ya me voy. ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? En este momento, de hecho, sí, ya. Se me hace un poquito tarde. Oye, pero espérate, llévame, ¿no? No, tú tienes que acabar un programa, Fer. No. Yo ya no tengo nada que hacer, ya soy asquerosamente rica. No te vayas. ¡Adiós! ¡Tatiana! ¡Adiós! ¡No te vayas, amiga! ¡Hermana! Bueno, vamos a la cuesta de la vida. Ay, ánimo, Gansito. La cuesta está muy dura, pero seguro salimos de esta. Gansito, pisando la cima. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Superamos todos los obstáculos, porque después de la oscuridad siempre hay una luz. Princesa del Ambal. En la vida hay que echarle ganas y ser leal a los amixes. Como María Teresa de Camboya Cañano, la princesa del Ambal. Dama de compañía e íntima amiguis de la reina María Antonieta de Francia. Sonríe, que la vida te sonreirá de vuelta. Y a juzgar por los retratos de la época, Lambal poseía una sonrisa apacible y discreta. Digna de una vida entre jardines palaciegos, eventos sociales, actividades de recreo. En fin, el tipo de cosas que a la gente le encanta postear en Instagram. Pero más allá de los muros color pastel del palacio, la vida no era una bella postal. Francia estaba en el colapso económico y la ciudadanía padecía hambre. Cambió el pensamiento. Nadie creía el derecho divino de la pareja real. Condenaban el excesivo gasto en frivolidades monárquicas. Exigieron un sistema democrático de elección y se manifestaron por la liberté, égalité, fraternité. Estos inspiradores ideales estaban acompañados por una práctica que se puso muy de moda en la época, decapitar. La gente,
furiosa y agraviada, decapitó cuchillo en mano al gobernador de la Bastilla, a los guardias de la reina María Antonieta en Versalles, y de ahí la cosa siguió hasta pasar de la burda arma filosa a la precisión tajante de la guillotina. No era el mejor momento para ser un aristócrata. Y en 1791, después de la fallida huida de los reyes, la princesa de Lamballe hizo lo propio y se fue a Inglaterra. Pero en la adversidad se conoce a los verdaderos amigos, y Lamballe regresó a Francia para acompañar a su reina. Luego vino el asalto a las Tullerías, la detención de los reyes y las masacres de septiembre. Lamballe fue juzgada por un tribunal revolucionario. Al negarse a jurar odio a los reyes, la multitud respondió de acuerdo a la nueva tendencia. Sí, la decapitaron. Los relatos de este macabro episodio aseguran que su cabeza fue llevada a una peluquería para ser lavada y peinada. Luego la clavaron en un asta y la llevaron hasta la ventana de la celda donde estaba aprisionada María Antonieta. La reina correría la misma suerte que su amiga poco tiempo después. En el horror, es reconfortante contar con el hombro de un amigue para reposar la cabeza. Este no fue el caso. Bueno, eso fue La Cuesta de la Vida con Tatiana Maillard. Muchas gracias por esa colaboración. Y ahora sí, es tiempo de darle la bienvenida a una maravillosa y muy querida escritora, periodista y cronista con una de las plumas más poderosas e influyentes de nuestro tiempo. Un aplauso para la enorme Elena Poniatowska. Elena, querida. Déjame darte un abrazo. Ay, qué lindo. Por favor, toma asiento. ¡Feliz cumpleaños! Ay, muchas gracias. ¡90 años! Sí. ¿Qué se siente? Pues se siente... Bueno, me da mucho gusto sentir el cariño, el gusto de la gente. Pero también me da mucha tristeza porque todos mis compañeros, Monsiváis, Carlos... José Emilio Pacheco, Vicente Rojo, todos con quienes trabajé ya no están, ¿no? Pues sí, supongo que te celebran y te cantan desde otros terrenos de la existencia, pero bueno, también hay muchos amores que te quieren aquí en el plano terrenal y aquí nosotros también te queremos pues celebrar, te tenemos que te quiero cantar las mañanitas y además te hicimos un pastel, mi querida Elena, así que por favor, maestro, venga. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos así. Despierta, Elena, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Ya. ¡Ay, le pusiste un tiene un libro padre ahí de Elena Poniatowska! Muchas felicidades. Sóplale tu velita. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Muchas felicidades, Elena. Porque además da mucho gusto verte alegre, con una sonrisa, feliz. No todos los grandes escritores que hemos tenido en México han gozado de esa cualidad del espíritu. Pienso en Juan Rulfo, de quien has escrito mucho, que pues con toda su obra increíble, tenía una tristeza como metida en el alma. Y en tu caso, pues siempre hay una alegría que irradias. Ay, qué bueno. Pero Rulfo, no te creas, tenía mucho sentido del humor. ¿Ah? Tenía... Así fumaba sus cigarritos. Bueno, al final ya no, pero sí tenía sentido crítico de los demás y sentido crítico de lo que veía, lo que sucedía. Yo viajé con él a Alemania y sí, Sí se sabía reír. Sí se sabía reír. Ah, ¿qué, sí, qué tenía una chispa así irónica en el ojo. Muy inteligente, sí. Bueno, y toda esta faceta que su literatura había... opacado un poco su faceta como fotógrafo, como el hombre que veía, miraba y dejaba una obra increíble también fotográfica. Sí, un gran, gran fotógrafo. Sí, ¿te acuerdas ese muro que se ondula y baja así, bellísimo? Es precioso. Sí. Era de las películas, porque él, Jorge Ferretis, lo hizo tanto a él como a Carlos Fuentes, les dio esas sillas que dan en el cine,
Bueno, esas sillas que les dan a los importantes con su nombre, director, o sea, así. Y a Rulfo lo llevaron a ser censor de películas y todo eso. Qué trabajo tan raro, ¿no? Sí, bueno, también vendía. ¿Llantas? También manejaba coches. Yo creía que arreaba a unos burros. Le decía, pero ¿cómo es posible que sepas abrir un coche? No, bueno, la grandes, puerta de un coche. Grandes personajes y con una vida muy, con muy diversa, con actividades muy diversas. Oye, Elena, y ahora, bueno, en este cumpleaños, aparte de la celebración de tus amores, de tus hijos, de tus seres más queridos, pues también han llegado los homenajes, que tú te habías rehusado mucho, incluso a premios en otros momentos de tu vida, cuando rechazaste el premio Villaurrutia, pero ahora creo que no hay manera de detenerlos. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo recibes todo ese cariño? Pero también estos homenajes. Bueno, fíjate, mi hija vive, Paula, con sus tres hijos, uno de ellos campeón de natación, buenísimo, campeón de windsurf, uh-huh. Se va en una tabla encima del mar. Él, van a venir, es un gusto. Tengo 10 nietos, tengo mis tres hijos, uno de ellos es físico, trabaja en la UAM, Iztapalapa, Mane, el mayor, así que va a ser un gusto también estar con ellos. Esos homenajes serán también un pretexto para que se junte la familia y sí, los cariños. Claro, claro. Y bueno, pues en medio de todo eso, la realidad que a veces mete ruidos en las celebraciones, que como que te robaron tu casa hace poquito y leí que te estabas muy triste porque dijiste que no se habían llevado ni un solo libro los rateros. Sí, nada, nada. Caray, oye. Sí, y fíjate que se me olvida, porque el otro día dije, ya ves cómo estoy de horrible, dije, ay, me voy a poner un collar y se me botó, no recordé que ya no tenía nada. Se lo robaron. Todo, sí. Bueno, pero tus libros son tu verdadero tesoro. Yo recuerdo cuando fui a tu casa en el 93 para entrevistarte por este libro, que había libros en el baño, en la cocina, en las escaleras, sí, en todas partes. Ese es el verdadero tesoro. Sí, Ali Chumacero, que del Fondo de Cultura Económica, también tenía libros en el baño. Así, encima del excusado había un librero y yo creo que los libros ahí. En el baño. De todos lados. Sí. Y bueno, ¿y te has deshecho de algunos o te los quedas todos? Porque no, y luego algunos se pierden o algunos regalo. O algunos le digo, alguien dice, ah, yo no tengo ese, lléveselo, pues lléveselo. Ya lo tengo repetido. Ya los tengo, sí, sí. Bueno, pues sí, yo sí lamento que los ladrones no se roben libros, porque bueno, en una de esas, a mí también una vez me asaltaron, se llevaron un reloj que me acuerdo que me había comprado y venía saliendo de Porrúa y traía mis libros. Entonces me dejaron ahí llorando de adolescente y a los 10 minutos regresó el ratero y me dijo, ten tus libros, estos no nos sirven para nada, y me los devolvió. Ah, pero sí regresó. Me los devolvió, bueno. Un ratero con sentido humanista. Qué bueno, qué bueno. Oye, Elena, había leído por ahí que decías que a veces quisieras ser más vieja porque la juventud lleva siempre una relación con el amor y todo lo que uno hace en juventud queda como siempre apegado a esa idea del amor que a veces es muy atormentada para unos y que nos hace darle muchas vueltas a cosas que en otro momento de la vida podrían ser más simples. Claro. ¿Cómo has vivido esa relación con el amor, a veces yo creo que muy favorable, porque el amor lo tienes en el apellido, sí. Pero a veces también que revuelve todo. Sí, bueno, fíjate que yo me casé con Guillermo Haro, que era astrofísico, astrónomo, estaba sí. Viendo las estrellas, era un hombre muy mandón, oían sus pasos en el corredor y entonces le tenían miedo, pero era un hombre de una bondad infinita y además a mí la idea de que estudiara el cielo, de que viera las estrellas, de que descubriera estrellas, todo eso pues me hacía una ilusión loca. Pues así te descubrió a ti, Elena, buscando estrellas. No, a mí yo lo conocí en Tonantzintla y de veras admiré su carácter, admiré su bondad.
Y además porque sabía, gracias a su mamá, por ejemplo, hubo una yegua que tuvo su potrito y él sabía, como ginecólogo, veterinario, sacar el potrito. Y el potrito, ya ves que nosotros tardamos muchísimo en salir adelante, en caminar, y el potrito de inmediato se levantó, se puso sobre sus cuatro patitas. Y eso fue muy, pues, muy aleccionado. Sí. Bueno, que es increíble. He oído, y yo lo sé, que tienes un oído privilegiado, y hay quien dice que tienes el mejor oído del mundo y que lo reflejas en tu obra. ¿Cómo aprendiste a escuchar en un mundo donde todo el mundo quiere decir cosas? ¿Cómo lograste tú desarrollar? Pienso a lo mejor escuchando a tu padre tocando el piano, escuchando esas conversaciones, pero ¿cómo sientes que nació en ti esa vocación por la escucha? Ay, qué pregunta me hiciste, casi psicológica o filosófica, ¿no? Quizá por timidez, porque de niña yo tenía una hermana muy, muy guapa, muy segura, que bailaba, que entraba a un lugar, una fiesta, y por ejemplo a los calvos los besaba aquí en la calva. Y yo iba detrás de ella y me daba miedo saludar a tanta gente. Y ella sí tenía esa fortaleza y esa seguridad en sí misma. Pero escribir, leer, pues ya es un acto más íntimo, pero sí me gustó mucho empezar a entrevistar a gente que era muy buena gente, gente que nunca me rechazó, ¿no? Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros en la cárcel, que después Julio Scherer dijo, pues sí, Poniatowska va a la cárcel, yo también, ¿no? Yo también entrevisto a Siqueiros, y que Octavio Paz no lo quería nada por lo de Trotsky, decía que era, pues sí, era la... Además, Siqueiros estuvo en la cárcel, yo creo, muchísimas veces, lo querían mucho. Y entonces yo le decía, ay, maestro, pero ¿por qué no se peina usted? Porque yo decía puras cosas así muy, ¿por qué no se peina? Y me decía, me peina regularmente el Partido Comunista. Y era un hombre bien, que sabía miles de historias y te las contaba, con una esposa de una lealtad enorme. Llegaba con el portaviandas todos los días, hacía cola horas y horas con las mujeres, y ya pasaba a visitarlo y a darle de comer diario durante no sé cuántos años. Para los que piensan que estos tiempos que vivimos actualmente son muy polarizados y muy intensos, bueno, en ese tiempo Siqueiros, Rivera, todos traían una intensidad con lo político, con el comunismo en ese tiempo. Claro, y luego los ferrocarrileros que paralizaron toda la República, Demetrio Vallejo, que era un oaxaqueño chaparrito, bien valiente, tenía muchísimo pegue con las mujeres. ¿Demetrio? Sí, y no entendías porque no era guapo, era más bien feo, pero era un líder nato. Y también recuerdo que estaba allí el papá de Ana Berta Lepe, que asesinó al novio. Ah, sí, terrible tragedia ahí, sí. Sí, sí. Ahí estaba allí y estaba en una celda y nomás decía, yo quiero mi pollo, yo quiero mi pollo, porque no le gustaba el rancho de la cárcel, la comida. No, pues no, a nadie. No, pero a veces es rica, a veces es muy buena. Pues fui con Buñuel a la cárcel y Buñuel y yo comimos el rancho y dijo que estaba rico. A pesar de que llegó un presito, había un huesote grandote en el caldo. Llegó un preso, metió la mano y me dijo, ay, ese hueso le estorba a usted. Y yo decía, ahora voy a comer caldo de la mano del conejo, porque a los presos reincidentes les dicen conejo. Conejo. Sí. Ah, bueno, qué buena historia con Buñuel en la cárcel. Buñuel, no, sí. Buñuel, pero, muy buena persona. Genial. Creo que buena, su obra sigue vigente. Pero no sabes el corazón de Buñuel, porque nos llevaron a la crujía enorme de los homosexuales. Y entonces había uno
pero los obligaron para que algunos se pintarrajeaban y se vestían así como yo estoy. Y entonces a uno que no se quiso de quitar el maquillaje, un policía agarró un ladrillo y le lavó la cara con el ladrillo. Entonces estaba todo detrás de sus barrotes ensangrentado. No sabes cómo se preocupó Buñuel. Le dijo, hay que hacer fajina, hay que obedecer, es para su bien, es para que no le vaya mal. Te daba mucha... Yo amé mucho a Buñuel. No, bueno. Sí, entonces, bueno, todos. Lo amamos a Luis Buñuel. Lo amamos, sí. Bueno, Elena, vamos a seguir platicando, pero creo que es tiempo de un momento musical, así que vamos a escuchar a un mariachi que ha luchado contra el machismo y la inequidad de género para cantar y alegrar los corazones. El mariachi femenil, Xóchitl. ¡Wii! Fondo de Poesía Económica. Soneto a Elena Poniatowska ante el primer tomo de sus obras reunidas, de José Emilio Pacheco. Elena, medio siglo se ha cumplido del primer Lilus Quicus. Ya es la hora de las obras completas y hoy se añora el México que salvas del olvido. Es demasiado México el vivido por nosotros y todo se atesora en tus libros. Su luz más cegadora enciende nuestra noche y da sentido. A haber estado aquí por tantos años, sin ti este medio siglo quedaría sin brillo ni recuento de los daños. Y si has hecho la crónica sombría de Tlatelolco y el temblor, es cierto que hallaste el agua en medio del desierto. Y en la noche ha sembrado luz de día.
Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos charlando con nuestra querida invitada de lujo, la cumpleañera Elena Poniatowska. Gracias por seguir con nosotros, Elena. Ay, gracias por invitarme. Ya le estamos echando ojitos a tu pastel porque de tenerlo aquí tanto tiempo ya quiere uno irle agarrando un poco de merengue. Oye, estoy pensando en este cumpleaños que tienes. Recordaba un texto que escribió Carlos Fuentes sobre ti cuando dice que te conoció disfrazada de gatita blanca en una fiesta. Ah, sí. Y él tiene una teoría que me gustaría preguntarte, porque él decía que fue en 1968, a partir del movimiento estudiantil, que la princesa Elena, como él te habla de ti en ese texto, se convierte en esta mujer pasionaria de la izquierda. No sé si Fuentes tenga razón en ese sentido. Yo creo que viene de más atrás, pero me gustaría preguntarte, ¿de dónde surge esta vocación de escuchar a estas mujeres que no tienen voz y todo este trabajo que has venido desarrollando a lo largo de tantos años? ¿En qué momento? En el momento en que recibí una carta de un preso, Jesús Sánchez García, que yo quise muchísimo, y me dijo que por favor fuera a la cárcel a ver una obra de teatro que habían puesto los presos, que se llama El Licenciado, No Te Apures, porque el licenciado, el ator, les decía No Te Apures, No Te Apures, y jamás lo sacaba libre. Entonces fui y fíjate que me encontré allí, estaban actuando muy bien los presos, además no sentías que estabas en la cárcel, había un general valiosísimo, General Martín del Campo, que se hizo muy amigo de Siqueiros y lo sacaba en su coche al dentista, que le cortaran el pelo, le daba a Siqueiros un trato muy especial. Cuando Siqueiros estaba preso. Sí, pero eso fue más tarde, porque yo fui cuando el movimiento ferrocarrilero y fui gracias a este Jesús Sánchez García. Y fíjate que para un escritor o para un periodista no hay nada mejor que la cárcel, porque todos te quieren contar su prodigiosa vida de mentiras o su prodigiosa vida de verdades, se justifican, te cuentan, y además la cárcel a alguno, por ejemplo, yo entrevisté a un licenciado ladrón que robaba en un banco y me contó que la primera noche lo único que pensaba era ¿dónde están mis pastillas para dormir? Toma ups and downs, como les llaman los gringos, para estar bien y para poder dormir, y que al quinto día pudo dormir sin sus malditas pastillas y eso le salvó la vida. Dice que hasta le agradeció a la cárcel. Wow. Bueno, pues sí, es que unos allí se encuentran a sí mismos, reflexionan sobre lo que hicieron, sobre sus actos. Escriben muy bien, pintan. Siqueiros, no sabe la cantidad de cuadros que hizo, pintó, ayudó. Bueno, José Revueltas escribió ahí El Apando. El Apando. Que es uno de sus grandes, grandes libros. Él sí, él era materia de la cárcel porque siempre estaba en la cárcel. Sí, pero también había, Álvaro Mutis les ayudó a los presos a hacer una obra de teatro que tenía mucho éxito y nos invitaban, gracias a ese general que era muy inteligente, Martín del Campo. Martín del Campo. Sí. Y bueno, a partir de ahí empieza tu relación y empiezas a relatar historias de mujeres tremendas. Pienso en Jesusa Palancares, en Evangelina Corona, de las costureras, pero pienso sobre todo en Rosario Ibarra, que se nos acaba de ir hace poquito, sí, que también es un personaje del que has escrito, que has seguido y que creo que es una pérdida muy, muy dolorosa porque Por la historia que hay detrás, ¿no? Sí, por una madre que se vaya sin haber encontrado nunca a su hijo. Sí, yo creo que a ella le debemos un libro. Y yo, fíjate que yo la vi en la manifestación en contra de Díaz Ordaz, que todos íbamos brincando y diciendo al pueblo de España, no le manden esa araña, porque él se iba a ir de embajador de México
a España. Y entonces me acercó Rosario y me dijo, tengo un hijo desaparecido. Entonces inmediatamente ella vino a la casa. Y fíjate que en un momento dado yo la dejé, que estaba con un álbum enseñándome fotos de sus hijos. Y yo la dejé porque me llamaron por teléfono. Cuando regresé, empezó a llover y cuando regresé le dije a Rosario, la vi llore y llore, ¿por qué está llorando? Y me dijo, ay, porque pienso que mi hijo en cualquier lugar donde esté, a lo mejor se está mojando. Así que todo lo de ella me llegaba muchísimo y la traté durante años y años. Fui a Monterrey y, bueno, seguimos hasta el momento en que se murió, ¿no? Sí, una lucha de toda la vida. Una lucha, sí. Y de veras se volvió una figura política muy importante, que recibieron Cuauhtémoc Cárdenas, que mucha gente abrazó, Heberto Castillo, en fin, cantidad de gente estuvo al lado de ella. Lo terrible en ese caso es que ella fue, digamos, la pionera de estas madres buscadoras, y hoy en día es una multitud de madres y padres que están buscando a sus hijos desaparecidos, ¿no? Sí. Es algo que, si bien la lucha de Rosario creo que sienta un camino, el dolor se ha multiplicado. Sí, y sabes, el aguante también de la gente era enorme en esa época, porque Rosario se sentaba al lado de una señora que le decía, ay, pues mi marido no me deja. Mi marido dice que quién sabe en qué andaba, quién sabe en qué andaba. Ya le mandamos decir su misa y ya ahí se acababa todo con mandarle decir su misa. Y ella decía, ¿qué misa? Ni qué 8/4. Y entonces iba todo el tiempo a Bucareli. Ella fue el azote de todos los secretarios de gobierno, ¿no? Porque ahí estaba afuera, prendida a los barrotes, con muchas otras madres. Y todos le mintieron, y nadie tuvo el valor de decirle. Sí, dicen que el más terrible era, seguro tú estabas muy chavito, Moya Palencia, porque era muy amable, señora, pase, siéntese, señora, así. Y a la vez sabían todo lo que estaba ahí en las cloacas. Pues sí, a la vez sabían que estaban en los separos y que los habían torturado, que estaban en los sótanos de la secretaría. Has trabajado a lo largo de muchos años dando esa voz, prestando tu oído, tu sensibilidad para que esas voces pasen, pero también has escuchado a otro tipo de mujeres como Leonora Carrington, como Tina Modotti, como Nelly Campobello. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres creadoras, las mujeres artistas, que también han pagado un precio muy alto por ser, por tener voz, junto a las mujeres activistas? ¿Cómo son como dos universos que parecen diferentes, pero a lo mejor no lo son tanto? Yo creo que no lo son tanto, porque una mujer inteligente, por ejemplo, Leonora Carrington, siempre yo llego a su casa y me dice, what can you tell me about politics? Lo único que le importaba era qué sabía yo de la política. Y ella tenía miles de cosas, la reina de Inglaterra, así en su cocina. Tenía fotos y postales y todo eso. Todos sus orígenes estaban ahí acompañándola, ¿no? Y era una mujer, pues era inglesa, era una, bueno, para mí fue un ser excepcional, creativo, hace que todo un mundo se levantaba cuando ella se levantaba de la mesa de su cocina, porque te daba todo su pasado, ¿no? Todo, su papá, su mamá, decía que su mamá no era muy inteligente, así, bueno. ¿Qué le contestaría si hoy te pregunta? Dime qué hay con la política. Bueno, fíjate qué pregunta tan oportuna. Pues yo le diría que estamos en un compás de espera de que queremos ver cómo, qué resulta, de que nos importa muchísimo la honestidad de AMLO, de López Obrador, del énfasis en la honestidad, que yo creo que eso es muy importante, y también la presencia de jóvenes junto a él, porque la gente que está en su gabinete, Jesús, todos son gentes
muy jóvenes y llenos de entusiasmo, mujeres también, ¿no? Pero que quisieras, yo quisiera que todos fuéramos más inteligentes, más perceptivos, que hubiéramos estudiado más, que supiéramos más todos, pero bueno. O que hubiéramos salido más leyendo a veces algunas críticas a lo que está sucediendo políticamente, que fuéramos más sensibles a lo que ha pasado en las calles de este país los últimos 50 años, porque pareciera que hablan desde un lugar... pienso en muchos intelectuales incluso que no están leyendo bien el momento político, hablan de que hay una persecución política, de que hay censura. Cuando estamos hablando de los tiempos cuando desaparecían o hostigaban a Demetrio Vallejo, a todos los líderes, a los estudiantes, los desaparecían. Claro, claro. No, eso tienes razón, en eso hay una libertad, sí se han abierto las puertas, hay una libertad. Pero sí, yo sí creo que en las universidades, por ejemplo, yo creo que criticar a la UNAM es de lo más desatinado, ¿no? Y así lo hizo Andrés Manuel, porque pues la UNAM... Y criticar todo lo que tenga que ver con la formación, con la educación, ¿no? Que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque pues es nuestro futuro, ¿no? Bueno, es y tú lo dices. Es lo mejor que tenemos. ¿Okay? Tú lo dices, tú has sido crítica a pesar del apoyo y además de saberte parte de un movimiento que no nomás es el presidente o el grupo en el poder, es un movimiento el que logró que esto sucediera. Pero creo que el presidente te escucha, te quiere y te escucha y eso es bueno. Bueno, yo sí creo que le caigo bien, así pues porque me sonríe, me ve y le da gusto. Pero yo no creo que escuche y creo que eso es lo que le pedimos todos. Escucha, escucha, escucha. Déjanos decirte, eso es muy importante. Bueno, pues ahí va un llamado. Tú que eres el mejor oído del mundo, es un buen llamado al presidente. Y no solo a él, a muchos políticos y a muchos periodistas y a muchos intelectuales, que abramos el oído, que abramos el corazón y estar más pendientes de lo que está sucediendo. Claro. Oye, Elena, leía un texto de Margot Glantz, otra querida escritora, sobre ti, que hablaba de que cuando tú comenzaste a escribir, dice que Lilus Kikus es quizás un libro más autobiográfico y que luego entraste a la literatura de los otros. Ajá. Hasta, yo diría, El amante polaco, que vuelve a ser un texto que remite a tu propia historia. Pero pensaba... Cuando habla uno de uno mismo, cuando hablas de ti mismo, ¿no te vuelves otra también? No, yo creo que, bueno, en ese caso, pues te imaginas cuando lo hice, pues era una chavita de 18 años que iba a Acapulco, que a ver qué traje de baño me ponía, ese tipo de cosas, ¿no? Pero después sí, yo... Ay, es que, a ver, ¿cómo es tu pregunta? No, porque... Sí, porque después de ese inicio un poco autobiográfico, como dice Margo, y luego toda esta literatura de voces... Sí, pero de después ecos... me pareció que todos los demás tenían una voz mucho más, tenían mucho más que decir, tenían... Además, yo quería conocer mi país, yo lo quería, porque tú sabes, yo no nací aquí, así que quería saber cómo era el que vendía las naranjas en la esquina, cómo era el que barría, pero también cómo era la señora. Pues las señoras de mi clase social, pues ya más o menos me las había memorizado, pero todo un mundo allá afuera, o todo el mundo dentro de mi casa, las muchachas que subían a la azotea y platicaban de sus novios y se metían al tinaco y se bañaban, todo ese tipo de cosas, o se lavaban el pelo así con algo que rechinaba, que se llama una hierbita, creo que es chichicastle, no sé qué. Todo eso para mí era maravilloso y yo no lo veía en mi casa ni siquiera en el convento donde estudié, porque las monjas solo les veían los bigotes. Y no eran como los de Frida Kahlo. Y no eran como los de Frida. Pues hemos llegado ya al momento final y yo no quiero, pero bueno, la celebración va a seguir, Elena, porque 90 años no es poca cosa y merece mucho más que un pastel y un programa. Y vendrán muchas celebraciones. Ya me sumaré a alguna de ellas, por favor. Oye, pues nada más antes de terminar, quería preguntarte,
Hace muchos años Rosario Castellanos escribía que las mujeres intelectuales, las mujeres escritoras, las mujeres artistas se veían en este país como bichos raros, ajá, que no se aceptaban del todo y que eran como pues aves extrañas. Ajá. ¿Tú crees que todas estas décadas después de que Chayito Castellanos escribió esto, se ha dejado de ver a las mujeres escritoras, artistas, creadoras como bichos raros, como personas excéntricas? No, pero fíjate que ya las mujeres, el solo hecho de que trabajen y una pareja que se quiere casar, quiere tener un hijo, tener un departamento, necesitan el sueldo de dos. ¿Sí? Y entonces solo de esa manera salen adelante. Entonces hay cantidad de mujeres ya que trabajan, se turnan para cuidar al niño, los papás ya lavan los trastes, ya... algunos guisan re bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí, sí. Así que sí ha habido un cambio enorme, ¿no? A través de, pues quizá de la economía. No, y a través de personas como tú que han logrado hacer que estas voces y que estas historias de lucha, de talento, de creación, pues estén ahí. Y bueno, pues tú empezaste hace ya muchos años, pero creo que ahora ya hay muchas discípulas de Elena Poniatowska y de Sor Juana y de todas estas grandes creadoras. Así que yo te agradezco mucho que estés con nosotros esta noche. No sabes lo feliz que me haces, Elena. Ay, pues y a todo el público. Yo te agradezco muchísimo este pastel que está divino, con un libro encima de Diego, están Diego Rivera y Lupe Marín, que también fue una mujer muy valiosa, sí, que no mencionaste ahorita. Y además el pastel es precioso y pesa toneladas. Sí, ahorita te ayudamos a llevarlo. Saludos, por cierto, a Guadalupe Rivera Marín, que por ahí anda también, hija de Diego y de Lupe Marín, también un personaje muy interesante. Claro. Elena Poniatowska, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas un aplauso gracias. A Elena Poniatowska, por favor. Muchas gracias. Bravo. Gracias al mariachi muchas Feminil gracias, Sochi, por estar gracias. Con nosotros. Gracias. ¡Y que viva Elena Poniatowska!